Hola, este es el famoso curante. Mira los zapallos, cebolla. Ah, mierda. Ahí está todo lo que van a tirar adentro. Es todo lo que está. Mierda. Tenemos chorizo, tapa de nalga, bondiola, pollo, cordero. ¿Y esto es laurel? No, maqui. Maqui, ah. Bueno, a ver. Entonces ahora están calentando las piedras y ahí están tapándolo. Las piedras las tiran ahí adentro de ese pozo y ahí hacen el curado. Hola, esto es para Antonio. Acá hemos venido al curanto. Y aparte, ustedes se fijaron como que la ceniza va desapareciendo, porque va llegando también mucha gente, y esto es como en el cuento, si vienen muchos, retiramos entre todos. Lo terminamos más rápido. Bueno, es un placer que se vengan acá, porque realmente, ¿viste Bariloche? ¿Qué puede ofrecer Bariloche? No, no te hablo hablando mal de Bariloche. Lo que ofrece cualquier ciudad, Bariloche, es este. Y sí, un shopping, comer una hamburguesa, que sea comer algún boliche caro, más que eso. Pero acá está la gente del campo, la gente del lugar, ¿no? Descendiente de los primeros colonos, Víctor Goyes, este gordo coco. Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. El año que viene los sábados lo van a ver. Epa. Vamos a poner picante ahora en la comida. Bueno, ahí tenés la hoja. Bueno, arrancamos con la hojita entonces. Sí, interesante. La hojita esta es la que aromatiza más linda que está el sitio, ¿eh? No me han dado con papel. Arrancamos con esta hoja. Esta es la famosa copa. Se llama maqui. ¿Eh? Se llama maqui. Y maqui se llama maqui. Porque realmente es una hoja afrodisíaca. ¿Eh? Entonces, por eso le digo. Pero guarda porque yo he comido parva de esta. Rápido con esto. Porque para que le haga una cagada. ¿Vos querés masticar eso? No, no. Flavio no mastica eso. Está la diente verde. ¿Esto? Si paro un poco, ahora paro. Ahí están destapando el... Impresionante, ¿no es cierto? Estar aquí, digamos, en esto tan ceremonioso. Yo sí que como. Yo siempre les digo, si lo pasan lindo, se lo recomiendan a los amigos. Y si no lo pasan tan lindo, a los enemigos, por favor, a nosotros. Siempre algunos, viste, que jode, que pone la música fuerte, o que, viste, que grita. No hay nada más lindo que transformar el curanto en curranto. Una especialidad. Ahí sacan la bolsa, ¿ves? De alpillera. Patagonia, tan grande, tan hermosa, tan cuidada, esta tierra enorme, tan nuestra, tan querida y tan poblada por nosotros. Merece que cuando vamos haciendo todo este destape y hagamos algo totalmente referente a la nuestra tierra, la nuestra, ¿no? ¿Viste? Sí. Yesterday. Oh, my troubles. Ahí vamos a recibirlo. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Te voy a dar una primicia. Ojalá van a comer con seguridad. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos encidas, manos de amor, tienden la mesa y te dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto miel. Abre mi casa mientras te la vemos junto a él. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo.